destiny. To England. To England. Por Valhalla. El día de hoy te diré 5 razones por la que Eivor probablemente es mujer en el canon. Eivor es el personaje protagonista en el videojuego Assassin's Creed Valhalla de Ubisoft lanzado en el año 2020. Al jugador se le permite elegir el género de Eivor, pero tomando en cuenta distintos recursos se puede tomar como conclusión que el género canónico de Eivor es femenino. A continuación te diremos por qué. They murder and kill blindly. Número 1. Aparición en Assassin's Creed Valhalla, Canción de Gloria. La miniserie de cómics Assassin's Creed Valhalla, Canción de Gloria fue creada por Kevin Scott y Martin Tunica como precuela del videojuego Assassin's Creed Valhalla. La historia se divide en 3 números y sigue las aventuras de 2 vikingos, Eivor y Sigurd, que buscan hacerse famosos y ricos por su cuenta. En esta historia se le dirige a Eivor como Eivor Barinstotir, hija de Beren, dejando en claro que es una mujer, al igual que en esta serie de cómics se le ilustra como mujer. Número 2. El libro de arte. Durante los primeros meses de venta del juego, se ofrecía también el libro de arte del juego, el cual te muestra varios artes conceptuales del mismo, ya sea de personajes o paisajes. El libro por si fuera poco tenía de carátula a la versión femenina de Eivor y el primer arte del libro era Eivor femenina. Número 3. Cuento infantil Madame Eivor. Madame Eivor es un libro para niños que es la tercera entrega de la serie Assassin's Creed Meets Mr. Man and Little Miss. Fue escrito por Adam Hargreaves y originalmente escrito en francés. Fue publicado por Hatcher Heroes el 19 de mayo de 2021. En este cuento infantil también el género de Eivor es mujer, aunque se representa de manera muy abstracta. Además de eso, el título de dicho cuento infantil hace hincapié en el Madame. Número 5. Colaboraciones. Los videojuegos de gran impacto generalmente suelen hacer colaboraciones con distintas empresas y desarrolladoras, en este caso fue con Epic Games. En dicho caso hicieron 2 colaboraciones en 2 de los videojuegos de Epic, Fortnite y Fall Guys. Curiosamente, en ambos videojuegos Eivor es representada como una mujer, en Fall Guys fue introducido su aspecto, y dicho aspecto recuerda a la versión femenina de Eivor, ya que no cuenta con una barba como usualmente representan la versión masculina de Eivor, y por otro lado en Fortnite, Eivor es evidentemente representada como mujer en la skin que introdujeron al juego. Inclusive la skin tiene el nombre de Eivor Barinstotir o Eivor hija de Beren. Espero que el video haya sido de tu agrado, es el primer video del canal y me ayudarías mucho dándole like y compartiendo. Déjame en los comentarios qué otra cosa te gustaría que hablara. Me despido, hasta la próxima.